O Edificio Politécnico do Campus de Ourense acolleu este mércores a celebración da segunda xornada de divulgación en ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas. Experimenta en feminino. Nela, 90 investigadoras e universitarias e 230 escolares compartiron tempo e coñecementos co obxectivo de fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas. Entre rapazas e facendo fincapé na visibilización das mulleres científicas e tecnólogas e do seu traballo. Este año pasado, para conmemorar el Día de la Mujer en la Ciencia y la Niña en la Ciencia, surgió esta idea por parte de unas profesoras, entonces nos reunimos para, digamos, realizar una serie de y planificar experimentos relacionados con la ciencia, digamos, o que hacíamos nosotros en el laboratorio y algunos nuevos, para divulgar y para hacer más visible la presencia de la mujer en la ciencia. Tras la benvida conxunta, os estudantes dividironse en pequenos grupos para percorrer os diferentes postos da feira. En cada un deles puideron participar das actividades divulgativas deseñadas para transmitirlles algunha faciana do traballo que realizan no seu día a día. Entre as novidades deste ano, investigadoras e alumnas da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo atenderon un estando que baixo título Contraefecto Matilda explicaron aos escolares como voa un avión, empregando unha maqueta dun túnel de vento feito por elas mesmas. Los grupos de investigación que se prestaron de forma voluntaria a realizar la actividad, también la facultad nos apoyó con financiación, igual que la vicerrectoría, igual que este año. Y es una actividad porque así también les damos a ver a los niños de los coles lo que hacemos un poco en la facultad, ¿no? En las tres facultades, porque estamos aeroespacial, ciencias e informática. O grupo máis numeroso de investigadoras foi o procedente da Facultade de Ciencias, que desenvolveron un amplo abano de actividades e postos. Acorde coas liñas de investigación deste centro, a alimentación tivo un protagonismo especial. En diversos postos, os asistentes puideron ter unha visión panorámica da ciencia e da tecnoloxía culinaria.